Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 85 que hemos titulado ¿Cómo haces pop, no? O algo así. Cuando haces pops, no hay stop. Ángel, se te oye un poquito lejos. A ver, ahora mejor, ¿no? Ahora mejor, sí. Vale. Que es que cada vez me ponen los títulos más complicados, joder. Hombre, es dedicado a pops, ¿no? A A pop music. pop. Cuando hace pops, esta es la publicidad de una famosa marca de patatas, creo recordar, ¿no? Sí, puede ser. A ver, voy a ponernos en grande para que se nos vea bien. ¿Qué tal, Alberto? Pues muy bien, ¿y vosotros? Bueno, no vamos mal, que no es poco. Mejor Eso es lo que los importante. Knicks. Mejor que los No, hombre, no, hombre, no, no, hombre, no. Knicks. No, hombre, no. Hay que empezar ya dando ya cera desde el primer momento. Pero eso ya es un árbol caído. Ya lo que está haciendo es quitar los últimos rastrojos de leña del árbol. Porque qué caída libre. Bueno, pero como no habían ganado tres seguidos y bueno, este final han perdido, ¿no? Ayer perdieron, pero han ganado tres seguidos. Sí, bueno, un espejismo. Al final tienen todos los equipos. Hasta Oklahoma llegó en su momento a encadenar varias victorias, pero a ver. Al final la ilusión no se recupera tan fácil como con tres partidos. Ahora, al menos este punto de la temporada. Sí, no, si hubiera sido a lo mejor antes del All-Star, pues hay cierta esperanza, ¿no? Ay. Pero ahora mismo ya, con que quedan 15 partidos, ¿no? Quedan o algo así. Por eso es que ya. O menos, no sé, depende a quién. Es como ahora Pues para que mira. un aficionado de los Lakers se motive, tienen que hacer un pleno de victorias lo que queda de temporada antes de llegar a playoffs, porque si no tampoco. Bueno, lo que le Bueno, motiva, pues. lo que puede motivar a los Lakers es que, según parece, Anthony Davis puede empezar ya casi a entrenar con el equipo y casi jugar. Que cuando él llegue se vaya a Westbrook, que haga un intercambio. Tú te recuperas, yo me lesiono y ya vamos tirando del carro. Porque si Qué no, poco hombre, quieres. no. Qué Que poco quieres a jueguen Westbrook. todos. No, si lo peor es que a mí Westbrook como jugador me gusta, pero no me gusta en el esquema de los Lakers. Al final. No, bueno, es que lo que yo creo que lo decía él mismo, ¿no? Yo creo que fue la semana pasada que no sabe a qué jugar. No, entre un lado que yo creo que Vogel le dice una cosa, LeBron le dice otra y el hombre cuando sale a jugar pues no sabe a qué. O cuando empezaron a quitarle La cosa es de que los los últimos Lakers no tienen minutos. claro. Eso es. Es que allí nadie tiene claro qué quieren jugar, porque se ve como cada uno hace la guerra por su cuenta, al fin y al cabo. Así que. Sí, tan pronto juegan de 5, como juega de LeBron de 5, como, no sé, demasiados cambios, ¿no? No acaba, yo creo que el equipo de salir ajustado. Hey. Hasta que no tengan un plan serio, no van a poder. O triunfar o no triunfar, pero si no tienes una estrategia no puedes llevarla a cabo al final nunca. No, y la estrategia es lo que siempre hablamos. Cada temporada cambias 10, 12 jugadores, pues no. Es que los únicos que quedan prácticamente de una temporada son Davis y LeBron. A mí el Ahora ya. ejemplo que suelo poner yo siempre, el del Madrid de Pablo Laso, aunque sea Euroliga, lo extrapolo. De que lo mejor si quieres triunfar durante bastantes años es tener un bloque que se mantenga y luego ir cambiando pues las piezas que lo van rodeando. Que eso sí lo puedes ir haciendo hoy, pero si no mantienes ningún bloque, si el único bloque que mantienes son dos jugadores, al final el equipo es cambiante en todo el rato. Eso es. Por ejemplo, tienes ahora el caso, por ejemplo, en su momento del caso de los Warriors, ¿no? Que siempre tiene a Curry, Klay, Green Ahí. y vas metiendo alguna pieza nueva, ¿no? También tiene Iguodala, pero bueno, vas metiendo un poco pieza nueva, tipo Kevin Durant y tal, y es lo que te da el salto de calidad definitivo, ¿no? Sí, pero al final tus jugadores principales se conocen y están acostumbrados a competir juntos, que no es lo mismo jugar juntos que competir juntos, Eso es. porque todos son muy amigos ganándole de 30 a los Knicks, pero los problemas entre compañeros vienen cuando vas perdiendo de 15 contra Milwaukee en playoffs, ahí es cuando empiezan ya a venir los problemas. No, sí, o cuando pierdes los cuatro partidos contra Oklahoma City, ¿no? Que yo creo que ha perdido los cuatro partidos Lakers contra Oklahoma City.
Los tres primeros, creo que sí. Los tres primeros seguros, sí. Yo creo que el cuarto no lo recuerdo ahora mismo, pero que casi que también, diría. Pero bueno. Y incluso creo que hubo uno mínimo, fue una remontada sí. de los Oklahoma que fue lamentable. Sí, sí, porque no sé si hacía, creo que recordar que le remontaron 25 o 26 puntos, que hacía 30 o 40 años que no le remontaban a los Lakers ese parcial. Creo que les queda todavía jugar el cuarto. Todavía queda jugar uno. Sí, me suena que sí. Puede ser, puede ser. Bueno, sí, pues eso. Hablamos de cuatro noticias que hay. Y si os parece, hoy hemos dicho que íbamos a hacer el Power Ranking. Sí. El Power Ranking, bueno, si hay gente en directo y tal, pues todo el que esté en directo votamos. Y nosotros. Y votamos por los seis primeros clasificados. Da igual la conferencia. Da igual ya la conferencia. Es un... Ahí hay un ruido. Alberto, le estás haciendo ruido. Alberto, ahora, no te muevas. Donde estés, no te muevas. Ahí quieto. Como mucho, pestañea cada dos o tres minutos y suficiente. Y bueno, pues luego aplicamos lo del Power Ranking y bueno, y también vamos a repasar un poco la clasificación, los posibles cruces que de playoff y estas cosas. Sí. Así que venga, Juan Carlos, vamos con la noticia. Yo creo que la noticia más destacada de la semana, y además que hemos titulado este programa Cuando haces pops, no hay stop, es que Popovich es el entrenador con más victorias de la historia de la NBA, con 1.336, superando a Dornelson. ¿Qué os parece Popovich como entrenador? Que lo diga Alberto, que yo ya le puse a parir la semana pasada. A mí la verdad es que cuando empecé a seguir la NBA, también es verdad que cuando empecé a seguirla, San Antonio acaba de ganar un título, entonces era más fácil que te gustase Popovich, al fin y al cabo. A mí era uno de mis entrenadores favoritos, por así decirlo, dentro del mundo NBA. Luego es verdad que con el paso del tiempo, creo que ya estamos a lo mejor un poquito ya para decir, voy a dar un pasito al lado, ya tengo unos años. He hecho historia, porque al final es un entrenador que ha hecho historia en la NBA, el récord que ha hecho, ¿cuántos años ha estado seguido con San Antonio? ¿22 en playoffs? Desde, sí, en playoffs 22, 23, sí, y lleva de San Antonio desde el 96, ¿no? Por eso, que al final es un entrenador que ha hecho historia, pero que yo lo tenía en su momento endiosado, pero bueno, es un entrenador para mí, uno de los mejores actualmente en la NBA, eso al final no lo va a quitar. Pero que me parece que con los últimos años se está dejando llevar. No sé si habéis visto una última noticia que ha salido de Mark Stein, que dice que Quinn Snyder suena como sustituto de Greg Popovich en el banquillo de los Spurs. A pesar de que hay rumores que afirman que Pop podría abandonar las canchas esta temporada, la idea principal del entrenador es que siga un año más para retirarse a final de la próxima temporada. No te muevas, Alberto. ¿Qué os parece? Vale, ahora sí se cae. ¿Qué os parece lo de Map Stein? La posibilidad de Quinn Snyder a Utah. Uy, perdona, a San Antonio, perdón. Pues... Yo es que en su momento creía que iba a ser Becky Hammon quien iba a ser la sustituta de Popovich, pero al final se fue a la WNBA, si no me equivoco, que está allí cobrando una millonada. Entonces, yo no sé si es el indicado, la verdad, tampoco, dentro de la filosofía que tiene San Antonio, me refiero. Pues yo, el tema es que, bueno, ya más o menos lo que has dicho, Alberto, es lo que dije yo la semana pasada, que en su día Popovich era Dios y ahora pues yo creo que ya, no sé si es que está endiosado o tal, pero hace cosas rarísimas. Y a mí, por ejemplo, lo he comentado ya varias veces, que es que cada vez que fichan a un jugador nuevo para el roster, no le saca. Y dices tú, pero yo creo que Popovich tendrá algo que ver cuando hacen un traspaso, ¿no?, en la franquicia. No sé, o llega un joven y el primer año no le sacan prácticamente nada, minutos de basura y poco más. Entonces dices, bueno, chico, has perdido el norte, si tienes un roster muy flojito, ¿cómo no puedes sacar a esta gente? Bueno, pues nada. Y que ahora vaya Snyder, bueno.
No, lo de Snyder, pues no sé. Yo creo que va a salir, terminar saliendo Utah esta temporada. Entonces, pues bueno. Va a haber limpia yo en creo Utah que, porque también. creo que le daría un empujón importante a los Spurs. Porque también se está hablando de que quieren romper la pareja Gobert-Donovan Mitchell. ¿No? O sea, que revolucionen en Utah. Con lo que posible. La descripción que ha hecho Ángel sobre Popovich, no sé si os suena un poco a Budenholzer con Cameron Reddish. Me refiero a la parte de encontrar un jugador nuevo, no lo pone, por mucho que venga y que el roster sea muy flojito. Pues el roster de Knicks es flojito, Reddish lo mejora un poco y sigue. Bueno, aunque ahora después vamos a ver que tampoco, aunque le gustase mucho a Budenholzer, tampoco importaría ya mucho por lo que es de temporada. Bueno, veremos a ver cómo se comportan los Spurs de las próximas temporadas, porque es lo que estáis diciendo. Yo creo que el problema que tienen los Spurs es que, por un lado, necesitan tanquear para conseguir algo en draft, y por otro lado, Popovich no quiere tanquear. Pero si en el fondo está tanqueando, si deja tanquear. Jugadores buenos sin jugar. Pero bueno, pero es que tanqueas, pero es que estás, a ver, no sé qué posición está, a ver, vamos a ver qué posición está los Spurs, pero es que hasta hace 2 días estaban... no luchando por play-in, pero estaban ahí. Mira, es que están el 12. 12, pues ahí siguen. Y ahí estarán, porque encima Nueva Orleans, con las lesiones y lo del COVID y estas cosas que ha tenido, de McCollum y Ingram. Sí, pero solo lo tienen a 2 victorias, ¿eh? No creo claro, que... Y ahora van a tener un par de semanas Pelicans que va a sumar poco. Con lo cual, pues tanto San Antonio como... ¿Quién es el otro que está ahí? Los Kings, Sacramento, pues van a seguir haciendo la goma pues prácticamente hasta el final de la temporada, como el año pasado. Ya, pero por ejemplo los Kings ya están de Pelican, ya está a 3.5. Yo creo que ya estaban... No, a 4.5, 4.5 están de Pelicans. Ya 4.5 en que quedan 15 partidos es mucho, mucho, mucho tiene que perder Pelican, ¿no? Y también los dan antes, Spurs y Blazers. Y eso que Pelicans ayer ha sacado un partido ahí... Bueno, es que jugaba con Houston, pero con todas las bajas que tenía, pues podía haberlo perdido. Lo que pasa es que Houston está también, que madre mía. Yo no sé si Silas le van a dejar otra temporada. Mira, nos pregunta Booper Booper, no sé si los habéis hablado, pero como seguidor de los Spurs, ¿crees que Parker fue más importante para la NBA que Pau Gasol? Entiendo que será Pau Gasol, dice Pau. Bueno, a mí es que tampoco me gusta esto de... Es que... claro, para los Spurs, Parker y Ginobili, por ejemplo, que como extranjeros, no jugadores americanos, pues han sido muy importantes. Bueno, Pau ha sido muy importante para Memphis. Pero Lakers, es como si yo te digo, al final, para Dallas, ¿quién fue más importante? ¿Michael Jordan o Nowitzki? No, hombre, yo entiendo que cree que es en el conjunto de la NBA, o sea, como carrera NBA, ¿no? Si es más importante la carrera en la NBA de Parker o la de Pau Gasol. Hombre, entiendo yo que, claro, es que Pau Gasol cuando llegó a San Antonio era un Pau Gasol menor en todos los aspectos. Ya lo que cada uno haya logrado. Yo, por ejemplo, Parker, pues hombre, fue MVP de una final, quiero recordar, tiene 4 anillos. Ya tiene una carrera muy importante en la NBA, vamos. Es que compararlo así como así... Es muy difícil, ¿no? Comparar la carrera. Y es que al final, ¿quién ha colaborado más a los anillos de su equipo? Hay gente que te puede argumentar Tony Parker y tiene razón. Hay gente que te puede argumentar Pau Gasol y también. Porque al final, uno era una segunda espada, Tony Parker, hay quien dice que era segunda espada y quien dice que era tercera en los anillos de San Antonio. No, y también tienes que darte cuenta la diferencia de MVP, ¿no? En un MVP de la final, ya te digo. Ay, y además, además, la diferencia de años en los anillos, porque el primer anillo de Parker es de 99 y el último creo que es 2014. O sea, hay 15 años de diferencia. O sea, que estar 15 años así, por así decirlo, en la élite y jugar todos los años casi playoff, bueno, no todos los años seguro, playoff y estar rozando casi siempre la final, pues es tener mucho nivel, ¿no? No olvidemos que Pau... Diga Alberto. Que yo lo que matiz, es que Booper, lo que está claro, lo que está claro es que yo creo que son tanto Parker como Pau Gasol dos jugadores que van a pasar a la historia, tanto de la NBA como del baloncesto, a nivel de los jugadores europeos que han ido a la NBA. Yo creo que son historia viva de este deporte, al fin y al cabo.
Sí, no, y además que son dos jugadores que juegan en diferente posición también. O sea que Sí. es complicado. Me dice Tolacas, perdón, Tolacas 7, que San Antonio tiene una plantilla vergonzosa. Hombre, yo creo que lo comentamos en un programa, no sé si te acordarás, que todos los jugadores de la NBA quieren entrenar con Pops, pero ninguno quiere ir a San Antonio. O que lo dicen con la boquita pequeña. Sí. A Todos ver si se no lo va a sacar. Claro. Es que si os das Ah. cuenta, hombre, ya menos, pero hubo una temporada, o sea, a lo mejor 5 o 6 años o algo así, que todos los jugadores de agencia libre queremos que nos entrenen en Pops. Y yo creo que ya desde que ese seleccionador ya dice, bueno, ya el seleccionador con eso nos conformamos, ¿no? Con que me entrenen esos 15 días al año. Hombre. Y aún así luego hay cosas raras en la lista, yo qué sé, va Kevin Love y luego no le sacan, y no, que está Sí. lesionado, que no estoy lesionado, Ah. qué coño. No, no estaba lesionado, que estaba tocado la cabeza, el pobre. Y va, yo qué sé. Bueno. Dice Tolacas que es mercado pequeño. Sí, lo sé, Tolacas que es mercado pequeño lo que es San Antonio, pero es que lo que te digo, si tú, siendo jugador, quieres que te entrene un entrenador, por muy pe mercado pequeño, vas a ese equipo. Y que al final Popovich ha sido lo único que hacía que ese mercado tan pequeño de San Antonio se abriese un poco más también. Al final la fama del entrenador te ayuda un poco a convencer a algún jugador que otro. Sí, bueno, más bien a ninguno que otro. Porque yo creo que Bueno, el sí. último agente libre que fue Aldridge, ¿no? Que creo que lo comentamos, que y además creo que Aldridge Sí. es de la zona. Creo que lo hablamos una vez, que era Eso. de por ahí. Bueno, este año ha La ido Matt cosa es. Dermon. Yo creo que tiene una pugna, a ver quién convence menos jugadores en la agencia libre, los Knicks o San Antonio. Sí, pero bueno, la ventaja que tienes es que es un mercado grande, en este caso. Pues no, no se nota, ¿eh? No se nota, porque rumores yo veo de cada agencia libre de los cinco mejores jugadores, pero nunca llega ninguno. El problema. Claro, no, no, sí. Sí. Eso, Bueno, yo Julius creo que Randle. eso. Sí, bueno. Julius Randle siempre hemos dicho que sería un buen segunda espada, ¿no? No un primer espada, ¿no? Sí. Julius Randle está siempre acompañado a tu estrella, no para ser tu estrella. Claro. Es el problema. Eso es. No, pero ya lo que tú dices, todos los años, Kevin Durant, Anteto, LeBron en su momento, cuando salió creo que salió de Caps la primera vez, también se rumoreó mucho, ¿no? Yo no Y sé algo cuántas tiene. veces he visto los edits típicos de Instagram de Kevin Durant con la camiseta de los Knicks. Yo no sé cuántas veces lo he visto. Hombre, pero lo bueno que te puedes tranquilizar que está en la ciudad. Bueno, a ver, Casi, ¿qué va? Nacho, lo queremos todo. La cosa es, lo que me puede tranquilizar es que yo creo que van a ganar el mismo número de anillos Kevin Durant en los Brooklyn que los Knicks con los jugadores actuales. Yo creo que va a ir más o menos. Hombre, ayer me sorprendió que había cuando jugó los Nets, hubo un aficionado allí que a lo mejor lo conocéis, creo que se llama Kyrie Irving, ¿no? Que va sin mascarilla, que compró una entrada y se sentó. ¿Lo viste esto, Ángel? Que No. se sentó, pues compró una entrada del equipo y se sentó abajo del todo, o sea, sin mascarilla ni nada, abajo. Y cuando acabó el partido fue a hablar con Kevin Durant, tal y cual. Eso supuestamente, bueno, yo he leído que compró una entrada, no sé si será verdad o no. Pero eso es sancionable, además. Sí, Administrativamente, que o lo sea que no que. haga este chico, macho. Sí. Y No, entró con sí, es un que Kairi. pasaporte de COVID falso, ¿no? Además. Es que no sé si te piden pasaporte COVID. Aquí, No, por yo ejemplo, tampoco, pero vamos. aquí en España no te piden nada por entrar a ningún lado, realmente. Lo único que te piden es que lleves mascarilla. Ay, madre mía, Y este allí ya te digo chico. que el tío es que estuvo a pie de pista, entrada a pie de pista, se gastaría su dinerito y estuvo animando a sus compañeros. O sea, que no se A ver, escondió, yo no se escondió. supongo que él le diría a alguien del club que le dejase el sitio. Y Sí, alguien del supongo que club, sí. dejadme una entrada guardada ahí porque voy a ir yo. Claro, no, no, sí. Pero bueno, que eso supuestamente se hace una iniciativa porque no puede entrar en un espacio cerrado sin vacunar en el estado de Nueva York. A lo mejor entró el maletero del coche. Vaya, Sí. con este cualquiera sabe. Ay, madre Como es pequeñito, así 1,90 m, dice, bueno, haciendo mía. Tetris lo cuelo, ¿no? En el todoterreno de Kevin Durant y ya está, va adentro. Madre mía, yo cuando lo vi, digo, Bueno, vale,
Bueno, pues nada. Venga. Venga, siguiente noticia. Esta va para ti, Alberto. Los Knicks anunciaron que Cam Reddish causa baja para lo que resta de temporada regular debido a una lesión en su hombro que le mantendrá alejado a las pistas alrededor de 6 semanas. Un descanso para Total, para lo que Tiffman. jugaba, ¿no? Qué maldad. Eso, para lo que jugaba. Es como si ponen ahora un comunicado oficial de se ha lesionado el utillero, tendría que venir el suplente. Bueno, a ver. Le queremos mucho al utillero, pero vamos, ¿no? Me Total. cae muy bien, me cae muy bien, no quiero que se lesione, la verdad, pero tampoco está aportando excesivamente. A ver. ¿Quién? No, es ¿Cam que. Reddish o el utillero? Pues sinceramente creo que el utillero es el que mejor está trabajando de los que hay en el vestuario, ¿eh? Es la estrella, la estrella de los utilleros la tiene los Knicks. Es la única estrella que tienen Hombre, de la liga. yo creo que por eso es lo de mercado grande, porque entre utilleros y demás, los Knicks tienen al resto, los tienen amargados. No, pero ya yo creo que lo estuvimos aquí hablando. No sé si estabas tú en tu programa, que es cuando tú, por ejemplo, Tips, dice, necesito un sofá y va a la gerencia y te trae una lámpara. Y es que creo que lo dijo Tips, lo dijo claramente. A mí no me gusta Cam Reddish, yo no he pedido a Cam Reddish. O sea que es que normal, vamos. Es que no creo que le eche lo que estamos hablando. No creo que Tips le eche mucho de menos en este caso. Es verdad esto, Alberto. Tiene super máximo el utillero. El super máximo de utillero. Sí, mira, dice Tolacas que es la franquicia más valorada de la NBA. No, y tiene razón, ¿eh? O sabes que los Knicks es la franquicia más valorada, pero no porque tenga la mejor plantilla ni nada de eso. Es porque tú si eres, tú vas a Nueva York y quieres ver un evento deportivo, vas a ver los Knicks. Y además, porque además es el único, Es por la tradición. claro, y además es el único equipo de las grandes ligas que están en Manhattan. El resto de Brooklyn, los Nets están en Brooklyn. Creo que los de béisbol están en Queens. O sea, no están en Manhattan. Lo que es Manhattan, Manhattan no están. O sea que ese es el único. De todas formas, os metéis mucho con los Knicks, pero oye, parece que tienen un medio proyecto ya. Comparado No con sé, si, hace a dos ver, años, a lo comparado con mejor. hace 3 o 4 años, yo estoy contento Claro. ahora mismo. Comparado Claro. con hace 3 o 4 años, el programa está un poco mejor. La cosa Sí, es, pero ¿qué proyecto se va a seguir? ¿El que quiere la gerencia? Porque el que quiere Tips. Thibodeau o el que Claro. quieren los jugadores. El que quiere la gerencia. Pues entonces Tips no es tu jugador, porque si Tips tú sabes que es un entrenador eminentemente defensivo, que no perdona nada en defensa, y le traes a Fournier y a Kemba Walker, pues algo falla. Tips no es tu Eso entrenador. fue en un malentendido en la reunión. Ah. Estas cosas pasan. Claro. Dijo Thibodeau, necesito un La verdad es poquito que me más gustaría de saber cuál talento es el anotador. principal problema. Pues el principal problema yo creo que es que yo creo que es lo que estamos hablando. La gerencia tiene una idea de cómo debe ser el equipo y Tips tiene otra. Yo creo que no No, pero van. la cosa es, ¿quién tiene peor idea? Una gerencia que te trae como jugadores para terminar un proyecto que está empezando a subir, a Fournier y a Kemba Walker, como si fuesen a ser ya las guindas del pastel para empezar a competir por todo, o Thibodeau, que siempre tiene un año bueno en cada equipo, 7 malos y lo acaban cortando. Sí, pero es que además Thibodeau firmó por 5 temporadas. Creo recordar, ¿no? 4 o 5 temporadas. No, sí. Los Knicks se comprometen con todo lo que tienen. Eso sí es verdad. Porque si no, no Claro. convencen a nadie. Sí, mira lo que dice Bupe Bupe. Necesito un Walker, Texas Ranger para la defensa. Le trajeron a Kemba Walker. Un pequeño Kemba malentendido, Walker, estas en los cosas pasan. últimos años, lo mejor que yo recuerdo de Kemba Walker en los últimos años, así, es la canción que sacaron con su nombre. Hace poco. Bueno, hace poco. 2019, algo así, la sacaron. Yo creo que es lo más sonado que ha tenido Kemba Walker en este Los últimos tiempos. últimos tiempos. No, no. Pues Pues vamos, sí, yo no me todo. acuerdo Yo ni estoy de con la. Tolacas. Tips no pidieron a Fournier ni a Walker ni sin querer. Ni a Cam Con Reddish y. mucho la una porque yo creo que no ha pedido a nadie de los que le han llegado. Con mucho a Derrick Rose, que creo que ya estaba de antes que estuviese él, así que tampoco. Sí. No, No, bueno. yo creo que la gerencia detectó, bueno, todo, yo creo que lo detectamos, que los.
que los Knicks era de los peores equipos ofensivos de la liga, era de los mejores defensivos, pero eran los peores ofensivos, y pensaron, oye, mira, pues ¿qué hay en la agencia libre que pueda anotar puntos? Pues Fournier. No sé, no pensaron si va a... No, yo creo que no se lo dijeron a Tips. Oye, ¿te vale Fournier? ¿No te vale? Y después pensaron, cortaron a Kemba Walker y dijeron, mira, el base que necesitamos. Anotador. Pero bueno. Pues imagínate a Frank Vogel cuando dijeron, no, vas a perder en defensa Caruso, pero te vamos a traer un base para que también defienda por fuera, Russell Westbrook. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que sales ganando o perdiendo en defensa? Yo creo que Frank Vogel se quedó la misma cara que Thibodeau. Pero yo creo que Frank Vogel no pinta nada ahí. O sea, es que el entrenador, yo creo que en los Lakers no pinta nada. Yo creo que ahí hace el equipo LeBron. Y después, en segundo término, Pelinka. Sí, el lío que he montado ahora mismo es porque Anthony Davis y LeBron con Clutch Sports han estado haciendo lo que han querido, tengo entendido. Claro, sí. Es que ahí está en un tirea floja que... Claro, pero sí, yo creo que lo hablamos también en uno de estos últimos programas. O sea, tú fíjate, te traes a Westbrook, que cobran 45 millones, y por ese mismo dinero después te podías haber ido a Buddy Hield ya de Rusan. ¿Cómo te pinta el equipo así? Hombre, y con eso ya, la verdad es que los jugadores que tienes, tú piensas que no perderías todo lo que perdieron en el traspaso. Algo menos tendrían que haber cedido. Porque a mí, Kentavious Caldwell-Pope era un jugador que me gustaba, al menos. Lo veía un típico jugador de rol, pero que, para mí se vio en el último partido de la serie ante Miami, en las finales. Un trabajador y que aprovechaba su momento cuando podía. Pero bueno, por eso te digo que LeBron ha hecho y ha deshecho lo que ha querido. Y es que lo que siempre hablamos aquí es que tú no puedes cambiar todos los años 12 jugadores. O sea, es que no puede ser. Porque del equipo que ganó el anillo, ¿quién puede quedar? Del anillo de hace 2 años. ¿Quién queda? Davis, LeBron. También Horton Tucker, que llegó al equipo justo para la burbuja porque estaba en la G-League hasta ese momento. Y Rayon Rondo estaba, pero con trampa, al igual que de sí. Howard. Sí, sí, sí. Pues sí, Rayon Rondo Howard... ya se ha ido esta temporada. Claro, claro. Y Howard estuvo, se fue y lo han tenido que repescar. Así claro, que... lo sufrió Filadelfia y ahora lo sufren los Lakers. ¿A qué sí, Ángel? Sí, para los que nos escuchéis en el podcast, está firmando con la cabeza. Sí. Y ahora a principio de temporada los Lakers han sufrido un poquito a Jordan y ahora lo están sufriendo un poquito Filadelfia. Es que mejor no entremos por ahí porque que... pero no Mirza está lesionado o qué le pasa a Mirza de André Jordan, madre de Dios, qué está, porque qué tema, amigo, que Mirza de Doctor River tiene más años de experiencia. Ah, tiene más años, vale. Bueno, es que también como ha jugado sí, más con dos Rivers, ¿no? Porque claro, también lo tuvo en Clippers, ya se sabe el sistema. Por eso juega ahora, ¿no? A ver, yo te voy a decir sincero, es que por Mitchell de 5, de típico 5 grande para cerrar aro y tal, pues no es ese perfil de jugador. Lo que pasa es que como era veterano le metió ahí con calzador, dos Rivers. Ahora como ya tiene un Zopenco grande, pues ya saca el Zopenco. Sí, pero vamos, yo creo que hombre, está claro que en playoff vas a subir los números de Embiid, pero es que tener para descansar a Mirza o a DeAndre Jordan para Embiid va a sufrir ahí esos 10 minutos que descanse Embiid, ¿eh? Hombre, aunque tuvieras el mejor pivot de la NBA junto a Jokic. Después. Sí, pero mira, Drummond ahora mismo, yo creo que está. El otro día que estoy viendo sus estadísticas por 26 minutos, yo creo que sería su mejor anotación o su tercera mejor anotación desde que está en la NBA, ¿eh? Está rindiendo bastante bien dentro de lo que cabe, dentro de ser Drummond en los Knicks. Yo, sinceramente, para suplente de Embiid, si fuese Filadelfia, en vez de a un
a un jugador ya de, que esté de vuelta en la NBA, apostaría por alguien joven. Yo también. De hecho, por un recién salido del draft, que no se va a quejar mucho, así que tampoco se merece muy alta y al menos va a estar con más ganas que, con la, que lo que está aportando otro. ¿Eh? Los dos primeros partidos, antes de que llegara Millsap, jugó Paul Reed, que no es santo de mi devoción, y claro, salía con una intensidad a morder, a pelearse por todos los rebotes, defendiendo como un animal. Claro, esa energía, pues con Millsap y con Jordan no la tiene. Por mucho que quiera exprimirlos ahí, ¿sabes? Entonces, bueno. Yo creo que para salir 10 minutitos tienes que salir. Si no tienes un tío suficientemente talentoso, pues tienes que sacar a un chaval que te muerda ahí. Sí, pero no olvidemos que Porri tampoco es que sea muy alto, ¿eh? Contra pipos pesados sufriría. Porri. Sí. Bueno. Pero es muy rápido. Pero igualmente, ¿qué te va a salir? ¿6 minutos? ¿8 minutos? Y ten en cuenta que jugaría contra suplentes. Claro, y jugaría contra el suplente del pívot titular contrario. O sea, que tampoco... Si juegas contra Denver, ya que habéis dicho Jokic, pero no jugaría contra Jokic, jugaría contra el suplente de Jokic. Mira, yo creo que Ángel te ha mandado un mensaje, Pupe Puper. A ver qué tal si es, que hay, y que ya vi gente que se venía arriba y le ganó solo Durán. Ya... Más que Durán me preocupa Harden, que le veo que no está bien. No, y muchas ganas. Yo lo que vi es que Durán le tiene ganas a Filadelfia, ¿eh? Es que Durán y Embiid están muy, muy, muy picados. Muy picados, sí. Es que por eso yo, la verdad es que me apetece ver una serie en algún momento de los playoffs, Brooklyn-Filadelfia, ¿eh? Porque aparte de lo de Durán y Embiid, pues Simon... Drummond y Curry que por al otro pues, lado. Tal, pues bueno. Tal como están ahora mismo, perdona Ángel, tal como están ahora mismo se podría dar, ¿eh? Se podría dar. Porque si ahora, ahora están en play-in Raptors y Brooklyn, que sería que se jugaría la séptima plaza, si ganaría Brooklyn, pues estaría, se enfrentaría a Filadelfia, si quedas así la... Si quedas así la clasificación. Mira, ponemos el cuadrito. Uy, este no se ve muy bien. Ahí mejor, ¿no? Sí. Pues ahora mismo se acabara así. Yo estoy diciendo que... ¿Qué? Lo que yo iba a seguir diciendo es que sí. Esa serie de playoffs que decís, primero, eso se va a los 7 partidos seguro. Más que nada por los piques que habéis comentado vosotros, pero que al único equipo que le conviene que sea de esa serie es a Milwaukee. Porque el equipo que pase esa serie va a tener que hacer un desgaste físico impresionante, porque al final son dos equipos con mucho talento y que van a poner al otro contra las cuerdas. Y Milwaukee va a estar esperando así. Ante el compo diciendo, van a venir y encima cansados. Vale. Sí, y más ahora que recupera a Bruce López, ¿no? Que lo recupera creo que esta noche empieza ya a jugar. Pero creo que ha perdido a Bembry, ¿puede ser? A Bembry sí. Ha perdido, sí. Bueno, Bembry al final en playoff. Bruce López al final era lo importante. Sí. Sí, hombre, ahora se junta con una rotación interior que tienes, bueno, Ibaka te gustará más o menos cómo está o tal, pero tienes a Ibaka, a Bobby Portis, a Bruce López y a Teto. O sea que... Más vale que sobre que no que falte. Eso es. Sí. Porque yo, bueno, Ángel se acordará, porque ¿os acordáis cuando fue el cierre de mercado que decíamos que Milwaukee necesitaba un pivot? Pues ahora ya tiene 4. Ahora ya tiene 4. Y todos pueden tirar de 3, ¿eh? Sí. Y todos pueden tirar de 3, sí. Menos Anteto, pero... Ahí está. Menos Anteto, si lo contamos como pivot, que no... Ante todo, puedo jugar de lo que quiera. Lo peor es que es verdad. Físicamente tiene sí. Una aptitud física para jugar en la posición que le plazca. Sí, sí. No, ya... Sí, no, y además defensivamente te puede. En cualquier mismatch te lo corrige. Bueno, es impresionante. Es que te puede defender al jugador que quiera de la NBA ahora mismo. Sí, sí. Yo creo que. A ver, sufriría contra Pivot Rollo Embiid en.
en el poste bajo a lo mejor un poco, porque al final Embiid por peso y tal, pero al 99% de los jugadores te lo defiende. No, y Embiid no hay tantos, en la NBA. No, por eso mucho menos. Por eso, mismo hay un pivot dominante bajo el aro y muy pocos. Bueno, podemos hablar de, bueno, Jokic, que tampoco se puede decir que sea un pivot dominador en el poste bajo, más que nada por... Ni pivot ni dominante. No es su forma de jugar. Claro, no es un pivot al uso, vamos. Porque en bici no es un pivot al uso bajo el aro. Es un pivot que domina por su juego, por su nivel, eso es. Pero que juega de otra manera. Claro, eso es. Porque en bici que puede dominar desde el poste bajo. Sí. Porque ayer se vio contra Orlando, que Orlando, salvo jugadas muy puntuales, era muy superior a los pivots que tenía Orlando. Y Jokic es que no es pivot, realmente es eso. Está en un cuerpo de pivot, pero no es un pivot. Eso sí, es verdad. Jokic es un base en el cuerpo de un pivot. Sí. Tiene un talento tremendo, pero claro, es que ponle a pegarse. Es que no me acuerdo qué partido había el otro día. Es que evitaba pegarse, macho. No me acuerdo quién era. Hace un par de partidos. ¿Os puedo hacer una pregunta, a ver si vosotros tenéis la misma opinión que yo sobre este pivot? Dime. ¿Anthony Towns no tiene aroma de decepción? A mí es que en su momento parecía que Anthony Towns iba a ser lo que hoy es Embiid, pero es que no lo veo con ambición ninguna. No lo sé, yo creo que Towns ya se ha ido muy a fuera de la zona, ¿no? Yo también le he visto esta temporada, que ha sido dos partidos, y le he visto más jugando fuera de la zona que dentro. Sin embargo, Embiid sí que intenta más tener un juego más diferente, ¿no? Pues juega dos veces al poste, después te tira un tiro de media distancia, después te tira un triple, tiene un juego más diverso. Pero es que Towns, es que prácticamente últimamente, yo creo que lo vi contra, y creo que fue contra Filadelfia, además, el Minnesota-Filadelfia. Y cuando le defendía Embiid, no pisó la zona, y cuando le defendía... Ya hubo los cambios, ya que creo que fue Mirza, Tobias o Mirza, sí, era el que defendía, y es cuando empezó a jugar al poste bajo, pero cuando estaba en Embiid no pisó la zona, creo. Bueno, también porque como pisase la zona, a lo mejor había Gresca de nuevo. Que Towns y Embiid se tienen ganas, ¿eh? No, yo creo que no, ya han fumado la pipa de paz, yo creo, estos dos. Pero sí, hace un par de temporadas estaban a todos los partidos técnicas o les expulsaban alguna cosa. Sí, pero bueno, en ese momento, si Towns quiere demostrar algo, qué mejor que hacerlo contra Embiid, ¿no? Sí. Que no hacerlo contra los pivots de Orlando Magic, ¿no? Por todo mi respeto para los pivots de Orlando Magic. Si tú quieres demostrar o demostrarte a ti mismo que puedes jugar contra Embiid, pues a los contra Embiid, no lo hagas contra los pibos de los Magic. Pero digo, yo solo he visto dos partidos, no me acuerdo cuál es el otro partido, he visto contra Filadelfia y el otro que lo vi, no me acuerdo. Y el otro sí, metió en el último cuarto, no fueron 12 o 13 puntos, pero todo es del triple. Y más triple frontal, ¿eh? Todos los que tiró. Pero bueno, para gustos colores. Por aquí están diciendo pivot, ¿no? Por ejemplo, aquí han dicho, mira, Tolacas está, ha dicho Anteto, que ha dicho que es un pivot dominante, ha dicho Towns, Embiid, Jokic y Ayton. Bueno, aquí también, por ejemplo, el de falta Gobert, ¿no? Que es más bien dominante en defensa, pero también puede llegar a ser dominante en otro aspecto de juego. A ver, al final, de cara a un pivot, un equipo suele preferir que sea dominante en defensa y que luego un ataque sea un actor secundario antes que al revés. Ahí está. Que con que cumplen ataque, si es dominante de verdad en defensa, al final suele ser algo que suele valerte de un pivot. Mira, dice Booper que Embiid no se lleva bien con nadie. La verdad es que no. Y Tolacas dice, solo hay que mirar los porcentajes que tiene de tres frontales de Towns. Está hablando de Towns. No, si yo te digo, si frontal de Towns, yo creo que puede ser de los mejores pivots que tiene, o incluso jugadores en la NBA que tiene el mejor porcentaje de tiro de tres de triple frontal, pero que es un juego muy
dimensional en este caso. Y respecto a lo que dice Booper Booper de que Embiid no se hace con nadie, teniendo en cuenta que Harden tampoco es una persona de muchos amigos, eso sale muy bien o muy mal, ¿eh? Dos personas difíciles juntas, o sale muy bien o sale muy mal. ¿Cuánto va a durar el dúo, Ángel? El dúo dinámico. Una temporada y otra. Y un poco. Esta temporada y la que viene, ¿no? Ya cuando claro. Se vea que... De momento han empezado muy bien, pero que se les ve con complicidad y tal, pero bueno. Yo creo que pues, Harden es complicado. No, Harden es complicado. El inicio de las relaciones amorosas siempre es bonito. Sí, claro. Al principio nunca hay peleas, todo es estar bien. Fue amor a primera vista, ¿eh? Eso sí, ¿verdad? Sí. Mira, por ejemplo, Harden con Chris Paul. Pues a las 3-4 temporadas dijo, mira, no me vale Chris Paul. Traspasado por... ¿Por quién fue? ¿Por Westbrook ya fue? Sí. Pues Westbrook le duró una temporada. Ya el amor se acabó también. Y a la, y a la temporada siguiente... Y se acabó el amor directamente. Claro. Y después... a la temporada siguiente pide el traspaso. Se va a Brooklyn. El amor les duró nada. 17 partidos jugaron juntos los tres, ¿eh? 17 partidos. Pues hoy vamos a poner 5 meses de amor. Y ahora... otra vez traspaso. Vamos a ver cuánto. John Wall. ¿Quién me dice de John Wall? Ah, John Wall, sí, es verdad, John Wall. Se le espantó. Le espantó. Eso es la presencia. Mejor persona. Buen jugador, pero mejor persona, ¿eh? Como se dice vulgarmente. Hombre. Sí, sí, yo creo que dijo, mira, si ya me echáis a Westbrook y me traéis a John Wall un jugador. Yo lo puedo entender, porque es un jugador que lleva un año y medio, dos años sin jugar, ¿no? Por tema de rodilla. Tú sabes cómo va a venir, dices, mira. Bueno, que tenemos que votar Power Ranking y todo. Pero bueno, venga, vamos por las noticias. Es que os liáis. Es que es la rapidito, vuestra. Rapidito, que también mira, son noticias. A Fenix hicimos unas dos semanas de baja por lesión a la rodilla. Vamos, que... No vuelvo a jugar. Más tanking. Esta temporada. Morris, Caruso y López vuelven a jugar. Sí. López... Vuelve a jugar esta noche, como ya hemos dicho. Anthony Davis puede jugar antes de playoff. El jugador está acortando plazos de recuperación. Importante para el equipo. LeBron James hace historia. Primer jugador en la historia en sumar más de 30.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. ¿Algo que aportar de LeBron? Yo... Que no se haya dicho. Yo es que todo lo que tiene que decir ya lo he dicho una y mil veces, así que tampoco puedo decir más. Para mí yo, mira, el otro día lo estoy mirando los minutos que jugaba LeBron y es el tercero de la NBA que más minutos juega ahora mismo, con 37 años. El primero era Caris LeVert. Perdón. Y el máximo anotador ahora mismo también. Sí, máximo anotador. El primero era Van Vliet, el que más minutos jugaba, y el otro, ¿quién era el segundo? No me acuerdo, pero el tercero era LeBron James. O sea, impresionante con 37 años lo que está haciendo este hombre. Lo que pasa es que yo creo que no entra en las quinielas de MVP por el tema del balance de los Lakers. Sí. Yo la última vez que me puse a mirar los líderes de la liga en las distintas estadísticas, solo el nombre de los Lakers solo salía en dos ocasiones, que viendo su temporada es algo normal. Primero encontrabas pérdidas, te salía Russell Westbrook en pérdidas totales en la temporada. Y luego te salía LeBron James en puntos. Y ya el resto es un oasis por ahí. Pero yo no sé qué opinión tenéis vosotros. Yo al final... Jordan, como tal, no lo he podido ver nunca. Yo he visto partidos diferidos y demás, pero yo me cuesta creer que haya habido un jugador mejor que LeBron James en la historia de este deporte, la verdad. Sobre todo la longevidad que está teniendo tantos años a tan buen nivel. Y a mí en 2016 ya es que me enamoró en las finales. Así que tampoco... No sé qué tenéis que decir vosotros respecto a esto. Pues que Jordan, mucho Jordan, ¿eh? También. No, sí, no le quito mérito. Alberto, yo muchas veces lo he pensado que digo, si estuviéramos echando aquí a Pares Onone y tuviera que elegir el primero y estuvieran los dos para elegir, te diría, joder, no sé cada quién cogería, ¿eh? Sí, pero también porque son épocas diferentes. Sí, a sí. Ver si me explico, porque ahora mismo yo por ejemplo no me imagino a Jordan subiendo el balón constantemente, desgastándose para subir el balón. Jordan lo tenía claro. Jordan quería anotar. Es decir, yo soy el escolta y el que sube el balón me tiene que pasar a mí, el base me tiene que pasar a mí el balón
a 7 metros de la canasta, ya, o de espaldas, tal. LeBron es que se, yo creo que tiene un baloncesto también un poco más de desgaste físico en ese aspecto, porque él siempre quiere subir el balón. A ver, y al final es que el físico de LeBron, vamos a ser sinceros, un físico un poco privilegiado. Al final la genética que tiene LeBron le hace ser, en cuanto a físico, más dominante que Michael Jordan. Sí. Y le hace que pueda hacer ciertos esfuerzos que Jordan tenía que ahorrarse para luego hacer en otros momentos. Y Alberto, ¿cómo baila, eh? ¿Me da Juan Carlos? Sí, sí. ¿Tú no has visto a LeBron bailando LeBron en la Super Bowl? Sí, en las Olimpiadas. Sí, sí. Como vi el vídeo, dije, ojo. Salió en la Super Bowl cuando ganó los. No sé si es el mejor momento para bailar ahora, No, pero además creo que estaba en ese momento estaba de baja por una lesión en la rodilla o una molestia en la rodilla y bailaba. Que también hasta se luego, Booper, Booper. Pues hasta luego, Booper. Y encima con los Lakers, ¿cómo estaba? Sí, claro. Que eso se le criticó mucho porque el tío estaba bailando en la zona VIP de los, no sé si era de los, entiendo que será de los Rams. Estaba bailando y se le criticó mucho por eso, porque estaba de baja por temas de rodilla. Y el anuncio este que hizo, que estaba también sí. Con unos viejetes ahí, no sé. Sí, un anuncio salsa. De. No me acuerdo qué era el anuncio. Sí, era de salsa, sí, algo así. Así que, pero bueno, no, yo por ejemplo, también se dice que Karim también ha sido de los más grandes, pero claro, yo creo que a Ángel le pasa lo mismo que a mí. Yo creo a Karim, cuando aquí se empezó a ver el baloncesto NBA en el 88, que a lo mejor antes veías un partido suelto en diferido, pues ves a un Karim menor. Pero ¿sabes? Muy menor, ¿eh? Claro. O sea, no estás hablando de Karim del principio, finales de los 70, principio de los 80, que yo creo que cuando más dominó. Es como que conozca ahora mismo la figura, por ejemplo, de Carmelo Anthony. Es un Carmelo Anthony ya que no te va. Te dicen a ti que es un líder de la liga en anotación durante X años y no te lo crees tampoco. Mm. Pero al final es los últimos pasos en su carrera. Sí, no, es como todo, ¿no? Es el elefante que va a morir al cementerio de elefantes, ¿no? O sea, va ahí ya buscando los últimos. Los Lakers tienen tradición de ser el cementerio de elefantes, ¿eh? No sé si acordáis de Karl Malone que estuvo por allí. Sí, y Gary Payton. Y Nash, ¿no? Ahí. Y Nash. Al final, todo el mundo que quería ir allí a buscar un anillo en sus últimos años, pero no ha conseguido ninguno de ellos. No. Hombre, pero yo creo que Karl Malone en aquella última temporada que hacía 18-20 puntos por partido, ¿eh? Creo recordar. Tendría que mirar. Pero yo creo que sí que todavía. Hombre, está claro que no era el malón de. No era el malón de Utah, al final, eso claro, estaría. Claro, claro. Madre mía, qué error. También te digo que ahora Carmelo Anthony es el tercer mejor jugador de los Lakers, ¿eh? No, mira, hizo 13 puntos por partido en los Lakers. Bueno, pero en aquellos Lakers estaba Kobe, estaba Shaquille, estaba Gary Payton. Payton y. Bueno. Vamos a pasar, pero bueno, le voy a dar un consejo. LeBron, haz Space Jam 3, ¿no? Space Jam 3. ¿Tú has visto Space Jam 2, Alberto? Sí, sí. ¿Y qué te parece? Ay, picarón, que cállate lo tenía. A ver, pues siendo sincero, al 100%. Te gustó, venga, admítelo. Me gustó más la compañía que la película, obviamente. Ah, bueno. Siendo sincero, así hace por ti. Pero al final, hombre, la película, bueno, es una película que no me disgustó ir a ver porque es NBA, que en plan es baloncesto, por así decirlo, LeBron, y al final es la saga como. A mí es que me gusta desde el punto de vista de que yo soy alguien que le gusta las narrativas. Y para mí es como decir, vale, uno estuvo Michael Jordan, que es uno de los pilares fundamentales de la historia de la NBA, y el siguiente pilar que ha habido a su nivel era LeBron. Pues entonces, ese romanticismo, entre comillas, de dar la antorcha, a mí me gustó. Un poco. No, siempre he dicho aquí que es una película, igual que la primera, no me parece tan para niños, esta segunda sí me parece que es muy para niños. Sí, sí. Está mucho más para niños. Y además, a mí se me hizo incluso un pelín larga. Hay momentos porque dura dos horas y uf, es un pelín larga además. Pero bueno, yo a creo mí que lo que me encima. Pasa con la película es que me creo que LeBron James sea así de padre, de verdad.
De el niño venir del colegio llorando porque está estresado. Niño, lanza canasta ahí fuera que las 8 horas de entrenamiento no se hacen solas, ¿eh? Que te hayas pegado en el colegio, a mí no me importa. Eso ya hablaré mañana con la profesora. Ahora Sí, venga. claro. No, dice, no, niño, tú no hace falta que estudies. Yo ya con todo lo que tengo de negocios, ya tienes la vida solucionada tú y tus hijos. Bueno, una Pero sugerencia, que sea Tarantino el director y ya cambia un poquito. hombre. Hombre, yo por ejemplo este fin de semana me he visto Batman, ya la he visto. O sea que ya he Y subido el hablando de caché. Space Jam y de películas, una pregunta es que, al menos de mi círculo, yo ya creo que estoy loco. ¿Cuál es vuestra película favorita de NBA? Bueno, de NBA, tal de baloncesto, en general. Yo es que de baloncesto no sé qué decirte. Hombre, A posiblemente la mí, primera. Coach Carter me gustó bastante, no sé si Yo la habéis fíjate que visto. Coach Carter no la he visto, pero por ejemplo hay una que sale Shaquille O'Neal con Nick Norte, ¿cómo se llama esa? ¿Pegarle duro puede ser? A ver. Norte. Shaquille O'Neal. A mí la verdad es que no me gusta ninguno. Yo, Para decir, sinceramente, joder, qué baloncesto, peliculones y tal. las dos que yo digo me las puedo volver a ver y me lo voy a pasar bien, es la de Coach Carter y hay una que es del primer equipo de negros, Hoosier. creo, de la NCAA o algo Ah, así, vale, sí. que estaba muy guapa también y la Mira, hay una. Esta verdad. que digo yo es ganar de cualquier manera. Que sale Nick Nolte y Shaquille O'Neal. Y sale también, porque veo aquí también sale a Anthony Hathaway. Esa tampoco Yo está voy a mal. buscar a ver si. Hoosier más que ídolos, ¿no? Me parece que se Sí, llamaba, había Hoosier, una. sí. Esa no está Esa mal. también está muy bien. Esa me Esa gusta. después, esa es curioso porque, claro, como lo adaptan todo al lenguaje cinematográfico, después no es tan heroico como te lo pintan en la película, la verdad, ¿sabes? Es como todo, ¿no? Porque, claro, le tienen que dar un puntito de emoción, tal y cual, y después te lees la historia real y no tiene nada que ver con la película. Cogen la idea, el concepto, pero. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Pero quién sale? ¿Quién sale a la peli? ¿Me has dicho, No sé. Alberto? Perdona. Es que era una película que yo me acuerdo que era de en la NCAA de por sí, que Sí. en una universidad pequeña. Empezaron, creo que pensé de Texas, de la zona más racista de Estados Unidos, la parte sur, Sí. que hizo un equipo pues con negros, al final con Sí, jugadores con negros negro, sí. porque pensaba que tenían más potencial Mira, no y sé que si es acabó esta, llegando porque lejos, dice. que voy llegando lejos. No, o sea, estaba aquí Daniel de V3 que dice la de Texas A&M. Donde le gana a Kentucky la mejor. No sé si se refiere a la película, pero no sé si es esa a lo mejor la que dices tú. Sí. Ay, yo no me acuerdo si le gana a Kentucky o no, no te voy a mentir porque la vi hace 4 años, a lo mejor. Pero yo me acuerdo que yo esa me la he visto un par de veces y que es buena película de baloncesto. Bueno, pues tomamos nota a ver si. También hay una que es de Doctor J. A ver, que está ya. J. Esta es muy. A ver cómo se llama en español. Esta se puede ver en YouTube. Que se llama Basket Music. Que ahí salen muchos jugadores de baloncesto. Ahí, por ejemplo, sale Karim. Mira, lo estoy viendo ahora mismo. Karim. Sale muchos jugadores de baloncesto aquí. Sale el propio Doctor J. O sea, esa yo creo que está en YouTube también. Basket Music se llama. En original se llama The Fish That Saved Pittsburgh. Los peces que salvaron a Pittsburgh. Entiendo yo que será la traducción. Está. Aquí, así que ya sabéis. Bueno, y después de este interludio cinematográfico, Yo pensaba que le iba a gustar a Alberto la de Whoopi Goldberg, esta de Eti, ¿no? Que me parece que era entrenadora de los Knicks, ¿no? Quiero recordar. Sí, esa no y la he otra, sí, visto, ¿verdad? no la he visto. No. Coño, no la has visto, macho. Pues me Sí, parece que es una aficionada de los Eddie, Knicks o algo así. sí, Eddie. lo ha hecho Daniel en nombre de película. Era Camino a la Gloria o algo así, Glory Road, puede Camino a la llamarse en Gloria. inglés perfectamente. Sí. Glory Road. Camino a la Gloria, sí. Pues esa que Que encima el dice. entren. No, 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 Esa que no. dice Ángel Ya es me la de Whoopi está. Goldberg es Eddie, por si la quieres ver. No la A veas, no ver. la veas. No merece la No la pena. veas. No merece la pena, ¿no? Por cariño a los Knicks. A lo mejor dentro de 2 o 3 días hay un tuit diciendo que en vez de Thibodeau quiere un cambio de entrenador al de la película, pero. A Whoopi Un poco. A lo mejor quiero Whoopi Goldberg en vez de. Pero Madre tampoco lo mía, prometo, ¿eh?
Esto es como lo de los Simpsons, ¿no? Que adivinan todo, ¿no? De lo que va a pasar en el futuro, pues a lo mejor es un preludio esto. Y quitan a Thibodeau. A ver, muy bien con la gerencia no tiene que estar, eso al final está claro. Debe estar bastante Si mal, sí. no, si no irían todos a Bueno, una. vamos a empezar a votar con Espérate, Ángel, que me queda al. la última. Boston retira la camiseta de Kevin Garnett. Ya es todo vuestro. Yo termino. Qué grande Kevin Garnett. Sí, pero ¿se merece realmente que le retiren la camiseta en Boston? Sí. Por cuatro temporadas, o bueno, cinco temporadas que estuvo. Pero bueno, al ¿Tú final tiene piensas un que a Jordan se anillo. retiraron en Miami? Sí, claro. Y Jordan en Miami iba a jugar contra Miami simplemente. Sí. Sí, pero no Cuando sé, yo son. Podía cuando. veranear. Yo cuando. Siempre que pienso que le van a retirar una camiseta en jugadores, porque realmente. Hombre, está claro que ha dejado huella en Boston, porque claro, de entonces no ha vuelto a ganar un anillo. Ha dejado huella. Pero no sé, vamos. Vamos, que al final se la van a retirar también a Ray Allen, ¿no? Porque lo dijo, yo creo que fue en el. En el propio. Cuando le retiraron la camiseta en la ceremonia, que el siguiente era Ray Allen. Y ya son amigos otra vez, por cierto. Ray Allen era el que estaba peleado con casi todo el equipo de 2008, ¿no? Sí, no, se peleó con Garnett y con Paul Pierce. Es que el tema está, lo explicó hace poco, además, por Ray Allen. El tema está es que cuando tenían que renovar el contrato, pues primero renovaron a Paul Pierce, después a Kevin Garnett, y el problema que vieron es que no les quedaba dinero para renovar a Paul Pierce. Y perdón, a Paul Pierce, a Ray Allen. Y le ofrecieron un año por 6 millones. Y llegó Miami y le ofreció 12 millones por un año. Entonces, claro, él dijo, mira, quiero mucho Boston, pero me voy a ir. Y entonces ahí A está el ver. ese, porque ellos en principio dijeron que se querían retirar juntos en Boston. Yo sinceramente lo entiendo. A ver, si los otros dos no se pueden quejar, sinceramente, porque solo hay que ver que, bueno, Irving y Durant se bajaron el sueldo un poco al llegar a Brooklyn para que estuviesen André Jordan. Sí. Podrían haber hecho ejemplo de decir, bueno, renuevo por 2 o 3 milloncitos menos y ya Sí, igualamos la oferta. igualamos la oferta, efectivamente. Pues por eso se enfadaron, porque no. En principio iban a retirarse todos en Celtics, que al final después no se retiró ninguno de los Celtics, ¿no? Después fueron No sé si traspasados Kevin Garnett. Garnett acabó. Por ejemplo, Garnett y Paul Pierce fueron traspasados a Brooklyn. A Brooklyn. Sí. Creo que a un año o dos después de esta renovación. Que de las rondas de draft que les pertenecían a Brooklyn, creo que consiguieron, perdón, en el A draft Tatum y a Brown, ¿no? a Tatum y a Brown. Es que ese traspaso es el ejemplo perfecto de la palabra hipoteca. Sí. Hipotecas el El futuro, y ejemplo además perfecto. tú debes darte cuenta que eran jugadores que a lo mejor ya tenían 35 años, que su mejor nivel deportivo ya ha pasado totalmente, y estás hipotecando tu futuro mínimo a 4 o 5 años. Lo único bueno que tiene Brooklyn. Ángel está silenciado, creo, ¿no? Está muteado. Lo único, Sí, ya sí. no digo más. Lo único que tiene Brooklyn es el mercado. Venga, ya está. No, que digo que es no tener ni idea de hacer ese traspaso. Porque fue Ah, cuando llegó claro. el ruso este con toda la pasta y Sí. decir, Garnett, el que le sonaba. No, pero es que yo creo que el Porcocof este, o como se llamase en su momento, dijo que él iba a ganar el anillo en 3 o 4 años. Claro. Que iba a poner todo el dinero que fuese posible. Claro, llegó, no sé si seguirá siendo propietario, lo desconozco ahora mismo, pero ya se dio cuenta de que eso no va así. Que Que no esto no es tenía como el mucha idea, fútbol. ¿no? Que esto no es como el fútbol. Bueno, Tú y en llegas fútbol al final tampoco, porque el PSG es intento igual. De bueno, yo meto aquí nombres que son famosos, Sí. y de aquí algo sale. Pues no sale nada, nunca. Sí, pero bueno, acuérdate tú del Madrid de los Galácticos, que llegaba Florentino todos los veranos y fichaba al mejor jugador y no ganaba nada. Bueno, ganaba alguna liga, alguna copa, pero lo que es Copa Europa Sí. no gana hasta ahora, relativamente hace poco. Bueno, ya me callo, Ángel, que ya te me estás poniendo cara de. No, no, de nada, de nada. Venga, ya vamos allá con el ranking. Bueno, repasamos un poco la clasificación, ¿no? Así tal, para saber cómo Venga, están. vamos. Ir pensando en los mejores. Lo digo a los que estoy escuchando, que vamos a votar ahora en 5 o 10 minutillos.
Bueno, pues según esta clasificación del este, está así el tema. No sé yo si va a cambiar mucho. ¿Penséis que va a Bueno, cambiar mucho esto? lo único que puede cambiar, ya te digo, a lo mejor entre los en el este, del segundo al cuarto, porque estamos viendo el este, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí. Que no estoy viendo la diapositiva, estoy mirando directamente la clasificación. Entre Philadelphia, Bucks y Bulls, puede que haya alguna que se mueva algo. Sobre todo Bucks, que pueda subir un escalón. No los veo demasiado finos tampoco, Ni con ganas. Como ha dicho antes ¿eh? Alberto. A lo mejor ni con ganas, efectivamente. Pero en toda la temporada les estoy viendo con muchas ganas. Están como muy relajados este año. Sí. No, pero el año pasado igual, ¿eh? El año pasado creo que también acabaron terceros, ¿no? Del Sí. este. Milwaukee, ¿no? Sí. 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 Pero porque yo creo que Milwaukee ya ha descubierto qué es lo que hay que hacer. Al final, el dar el 100% en la regular season es algo secundario. Mientras tú tengas una posición que te asegures que en la primera ronda el emparejamiento no sea un equipo muy, muy fuerte, más fuerte de la cuenta, tú ya sabes que el 100% tienes que darlo al final de la temporada, que era lo que le faltaba a Milwaukee. Yo Sí, confío en yo ello. creo que también, que al final lo importante es tener un emparejamiento cómodo en la primera ronda, para Como quitártelo así Atlanta la el año preocupación. pasado, al final. Atlanta el año Bueno, pasado, emparejamiento cómodo en primera ronda y hasta finales de conferencia, sin esperarlo nadie. cómo te vendes, ¿no? Es que Hay que venderse mejor, Alberto, hay que venderse. Tú tienes que decir, porque esto lo escuchan muchos representantes de jugadores NBA, este programa, y tú tienes que decir que Knicks es el equipo ideal para que vayan. Tienes que venderlo. El lugar ideal no, es que no hay nada mejor. Es lo llaman incluso utópico porque la gente no se crea que sea real, que se pueda estar también en algún lado. Claro. Es que no se lo cree la gente. No, 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 sí. La ciudad que nunca duerme. Hombre. A lo único que no le recomendamos venir es a Jim Harden, que en la ciudad hay bastantes clubes de luces de los que le gustan. No, no, El no. único jugador que no se recomendamos. Dijo ¿Y ha venido cuando ya a la estuve ciudad? cuando estuvo en Brooklyn, dijo que los locales no eran de su agrado, que estaban mejor los de Houston. Uf. Pues Houston, yo que me lo imagino rollo Qué Texas profundo. locura. Qué locura debe ser Houston, ¿eh? Houston tiene pinta de ser. Vienen noches cualquier día, ¿eh? Fiesta martes, Sí. miércoles, cualquier día tiene que haber fiesta por allí. Sí. A lo mejor es Madre porque mía. le tiene su camiseta retirada allí en el local, colgada. Eso es verdad, se le hicieron una retirada de camiseta, sí, simbólica. Hombre, hombre. Al final Bueno, es ahí. el principal inversor. A ver, de Toronto Nets, ¿qué pensáis que podía ganar ahí? Un partido, ¿eh? Estamos hablando ahí. Teóricamente, Neps. Brooklyn, sí. Sobre el papel Nets, pero ojito, porque Toronto es el tipo de equipo que te da una sorpresa en cualquier momento, también te digo. Sí. Y Durán sufre mucho con Scottie Barnes, con el Sí. rookie. Además, yo creo que lo dijo, ¿no? Una vez que se enfrentaron, ¿no? Que tenía mucho futuro y que le había impresionado, ¿no? Enfrentarse a él. Yo cuando le veo con él, le veo que anda forzado, ¿eh? Como el chaval es un atleta, pero atleta y tiene mucha envergadura y tal, le molesta bastante, muy rápido. Con lo cual, a lo mejor tienes el día tonto y te la lía. Pero bueno, en principio. No, no dice Daniel que desea que gane Raptors y vea a la gente que los mega equipos no funcionan. Hombre. Yo también, yo también. No me gustan los mega equipos, a mí tampoco. A A mí la ti, verdad es que Ángel, lo que tienes tampoco. es tirria a los Brooklyn porque tienen a Simons. No, porque tienen a Irving. Bueno, que todavía no. Y Dijimos yo. que Simons, perdona, Alberto, dijimos que Simons iba a jugar en el siguiente partido después de Philadelphia y todavía no ha debutado. Y no sé yo si debuta este año. Yo tengo una hipótesis de que ese equipo se va a romper rápido, de nuevo. Bueno, ya Es que empezó a romperse. les gusta juntar a jugadores difíciles. Ya juntar a Harden con Irving y con Kevin Durant, que no son los tres perfiles de deportista de élite modelo, ya era algo que podía romperse.
Pero es que ahora han metido a Ben Simmons al cambio de James Harden, que yo no sé si arreglas o empeoras la situación para el momento químicas, ¿eh? Porque a lo mejor Ben Simmons ve tres comentarios de Instagram diciendo que los tiros finales tiene que hacerlo Durante y ya está enfadado con que tiene que tirarse un triple en el último segundo en playoffs porque sí. Bueno, un triple tampoco, ¿eh? Un triple no nos pasemos. Bueno, triple no porque le dan miedo, pero bueno. Claro. Le da miedo todo. Sí, pero bueno, lo único que puede encajar Simmons es porque él no necesita balón para jugar. O sea, él no necesita tirar tiros, él domina desde la defensa. Eso sí. Contra menos tiro haga, mejor, ¿eh? Más a gusto se siente. Claro, por eso te digo que él no necesita el balón en las manos para aportar al equipo. Por ejemplo, Harden sí que necesita el balón entre las manos. Es diferente. A mí Simmons me recuerda a mí. Cuanto menos tire, más le aporta al equipo. Es como yo en la Liga Municipal. Cuanto menos tira y simplemente se centra en solo defender, menos estorba. Es cuando más minutos puede jugar. Bueno, ¿y de Atlanta, Charlotte? ¿Qué pensáis de ese...? Atlanta. Atlanta, ¿no? Yo también. Atlanta, yo creo que Atlanta, sobre todo por experiencia, ¿no? Aparte este caso. Que Charlotte también es el típico equipo que con una rotación corta y empiezan las temporadas muy fuertes y al final acaban fuera. Sí, pero Charlotte es un equipo que sin despeinarse, como te descuides, está metió 120 puntos en el partido, ¿eh? Lo pasa sí, que Atlanta sí. También tiene mucha pólvora. Y un partido muy incómodo, ¿eh? Sí. Bueno, aunque va a ser un partido de ambos equipos 130 puntos seguro. Sí, sí. Es Atlanta y Charlotte, yo creo que la pelea es por ver quién defiende, aunque sea. Por ver quién se presenta a defender. Sí. Pobre Capela. ¿Un Atlanta Toronto? Yo iría con Toronto allí, creo. Yo iría con Toronto aquí, sí. Aunque me gudala por mis Hawks, pero yo iría aquí con Toronto porque yo creo que durante la temporada debe demostrar que más equipo, ¿no? Al principio es verdad que les costó bastante, pero luego cuando han encontrado la identidad que tenían que encontrar de, vale, queremos jugar así, yo creo que han sido más equipo que Atlanta. Pues yo, si llega el momento, ya lo diré. Hombre, sobre todo por temas de cómo estén en ese momento, si tienen bajas, no sé. Dinámicas. Hombre, pero estamos hablando a día de hoy. Yo siempre me pongo en la tesitura de qué pasaría hoy. Yo es que creo que Toronto va a llegar muy mermado físicamente, igual que Charlotte. Entonces, yo creo que al final Atlanta tiene más talento. Oye, también tiene un poquito más de banquillo, ¿eh? Más banquillo, más talento y trae ya un... Bueno, ahora tienen menos banquillo Atlanta, ¿eh? Atlanta tiene algo menos de banquillo, ¿eh? Bueno. Ahora, hombre, Cameron Reddish al final ha tenido que ser de algún lado. Sí, pero tenía, datos, 11, tenía 11, 12 jugadores que podían entrar en rotación perfectamente. O sea, no, sí, sí. A eso corren muy a favor de los Hawks, ¿eh? La cosa es, ¿te renta tener 12 jugadores o te renta tener solo 8 o 7 como Milwaukee? Hombre, al final, ese es el profundo, tema de yo creo que contra más profundo sea el banquillo, mejor. Hombre, sobre todo porque tienes que darte cuenta que la temporada son 82 partidos. O sea, contra más puedas descansar tus jugadores principales. Sí, sí. Pero yo me refiero a 7-8 de cara a playoffs. De cara a playoffs. Hombre, está claro que 7-8, porque es lo que van a jugar. O sea, por mucho que tengas 12 jugadores, siempre tiendes a recortar y a que y sobre todo a tu 5 titular, los 5 jugadores titulares, tenerlo 40 minutos en la cancha. Sí, eso sí, pero yo seguiría teniendo 10 en una rotación en playoff. Pero ¿cuántos equipos juegan con 10 jugadores en playoff? O sea, vamos a poner finales de conferencia, que ya es la partida, ya es otro nivel. De finales de conferencia a finales de NBA, ¿qué equipos juega con 10 jugadores? Ninguno. Nadie. No, sí, ninguno. Sí, las rotaciones suelen ser de 8, es lo normal, digamos. 8. E incluso algunos partidos 7, como el año pasado Brooklyn. Y Nash con 6, prácticamente. Claro. Pero es que Nash está ya jugando con 40 minutos. El último partido está viendo ahí Durán y toda esta gente ya. 40 minutos, ¿eh? Digo, madre mía. Pero bueno. También es verdad que Brooklyn anda muy apurado porque tiene que llegar al sexto puesto, si no... Tiene que llegar al séptimo, claro. ¿Al sexto o al séptimo? Al sexto. Pero el sexto le da. Entre séptimo y octavo te da igual. Yo creo que tienen esperanza de que se caiga Cleveland todavía.
Pero es que son tres partidos y medio. Bueno, Cleveland. Tres y medio, yo creo que habían acortado ya, ¿no? Tres, sí, y medio, tres y medio, sí. Sintiéndolo mucho por Robert, que estuvo aquí el jueves pasado, pero. Y tiene. Estoy mirando a ver si tiene algún enfrentamiento entre Cleveland y Brooklyn. Y no sé. Pues a mí Cleveland me parece más equipo que Brooklyn, ¿eh? No sé. A lo mejor es muy popular opinion, pero a la hora de saber cada uno lo que hay que hacer y demás, me parece Brooklyn más una mezcla de jugadores con talento y Cleveland un intento de equipo, un proyecto de equipo, al menos. Sí, lo que pasa es que al final el problema de Cleveland es que ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Se les ha caído muchos jugadores y muy largas encima las lesiones. Bueno, de perderse la temporada, vamos. Sí, con lo cual, pues es que es sexto. Como Ricky. Ricky. Ahora, Jared Fallen se pierde 6 semanas por el dedo, ¿no? Era rotura de dedo o algo así. Lever, a ver cuánto juega. Rondo está más tiempo fuera que dentro. Bueno, pero Rondo... A ver, Rondo, vamos a ser sinceros. Rondo es un jugador que en regular season un 0 a la izquierda. Luego la cosa es Rondo en la postemporada. Lo que al final es donde se pone a jugar en serio. Bueno, pero ya tiene también 30 y... ¿Qué edad tiene Rondo? Porque ya... lo de playoff Rondo ya... Si no la de LeBron, 36. Muy poco menos, ¿eh? 36. Ahí está, emparejado con LeBron en edad, más o menos. Por eso digo que el playoff Rondo, ya se, eso yo creo que ya se está acabando ese... A ver, al final, en las últimas temporadas que ha estado en playoffs, lo ha demostrado. Plan que, sí. Que cuando su mejor nivel sale es allí. No, no, sí, no te lo voy a discutir, pero que... Tener a un jugador solo para que juegue playoff. Ya veremos. Y no, y ya te digo, es que ya tiene 36 años. Es que yo creo que no lo dijo Robert. Es un segundo base decente, aseadito, pero no mucho más ahora mismo. Sí, es que bueno, ya no tiene motor para mucho. Claro. Claro. Bueno, entonces, vamos. Miami, Atlanta, entonces hemos quedado. Ah, que seguimos con el cuadro este. Sí, sí, sí. Vamos a darle ya el último repaso y ya está. Porque claro, después no hemos hablado de Boston, Chicago. Yo entre Miami y Atlanta. Sí, hombre, está claro que es Miami, ¿no? Miami, está claro. ¿Boston, sí. Chicago? Chicago. Yo creo que Chicago, porque recuperará lesionados, y yo creo que Chicago algo superior a Boston. Pero yo creo que se van a un 6-7 partidos tranquilamente. Sí, sí, ese partido, esa eliminatoria. Sí, sí, a ver, partidos, eliminatoria vale. Larga, ¿eh? Sí, sí, tiene pinta de eliminatoria larga, sí. Y por el otro lado del cuadro, que sería un Toronto Mac. Filadelfia. O Nets, Filadelfia. Philly. No, porque hemos dicho que gana Toronto en este caso. Estamos mirando si ya gana Toronto. Como hemos dicho antes, entonces estamos viendo Toronto Sixers. Filadelfia, ¿no? Yo había pensado que ganaban Nets, sí. Pero bueno. Hombre, si llegan Toronto ahí, pues sí, Filadelfia, lógicamente. ¿Y si llegan Brooklyn? Pues a ver cómo llega Brooklyn. Es que Brooklyn ahora mismo es una incógnita. Por todos los líos. A día de hoy. Yo creo que a día de hoy. A 7 partidos sí. Gana Filadelfia, creo yo. Me tiene que marcar diferencias ahí en bit, sobre todo. Sí. Bueno, y que porque Harden ya... haga mejor partido que el último que hizo ante... Sí. Creo que hizo un 3 de 17 o algo así, ayude. Ángel. Sí, bueno. Lleva unos partidos que para echarle a los perros, macho. Bueno, y de base, de Milwaukee Cleveland, apostamos por Milwaukee, ¿no? Claramente. Sí. Vale, pues entonces nos quedaría un Chicago-Miami, por un lado, ahí, ¿quién gana? Miami. Miami. ¿Alberto? ¿Miami también? Sí. Y por el otro nos queda Milwaukee y Filadelfia.
Uf. Uf, otra de las de siete partidos que tiene. Sí. Yo no. Yo creo decirte Milwaukee, pero en siete. Bucks in seven. Milwaukee, siete. Pero... Entonces, ¿podemos decir con esto que nos dices que Doc Rivers está fuera de Filadelfia? Si pierde sí. Semifinales de conferencia. Es que. ¿Te no me imagino aprieto, a Harden, ¿eh? Es que no me imagino a Harden ganando nada. Ganando un anillo. Lo siento. A Embiid sí. A Embiid lo veo con potencial para ganar lo que quiera, pero a Harden no. Ya, pero este es el equipo de Embiid. Harden es el segundo de a bordo. La cosa es, ¿Embiid solo va a poder contra Anteto y Bruce López en la zona? Son uno y contra Bobby dos. Portis. Bobby Portis también. Bueno, Bobby Portis y Embiid, yo ya doy por hecho que en el partido uno ya se han pegado de puñetazo y los tienen separaditos para que no haya problema. Pero... Hostia, y Ibaka. Y es que Ibaka apoyando. Y Ángel, si por ejemplo, en el supuesto que yo sé que tú crees que va a ganar Filadelfia, pero si en el supuesto que pierdes Filadelfia en semifinales, ¿qué piensas que va a ser de Doc Rivers? Es que todo esto hay que ver cómo caes y contra quién caes y estas cosas. Sí, yo creo que Doc Rivers podría preocuparse si tiene otro adelantazo como el año pasado. Sí, pero por ejemplo, el año pasado, el equipo. No, no la gerencia, el equipo, porque es el vestuario, marcó a Ben Simmons como el culpable. Y es que fue él el principal culpable. Sí, si sí, queremos sí, buscar un culpable, que a mí no me gusta buscar culpables. Es un equipo para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Sí, el año pasado es que el que pegó el petardazo a lo bestia fue Ben Simmons. Cierto es. Que Rivers no estuvo muy acertado, pues no, que Embiid pues tampoco, porque Embiid tampoco estaba tocado de la rodilla y tampoco hizo unos playoffs espectaculares. Mm-hmm. Tobias tampoco, pues es que. Pero bueno, que pegó el petardazo el año pasado. Bueno, ¿tú crees que de Bucks sí se gana a Filadelfia, no? Sí. Vale, yo también creo que gana a Filadelfia. Entonces, en esta sería, a día de hoy sí. Vale, sería final Miami-Filadelfia, ¿quién ganaría? Filadelfia. Filadelfia. Filadelfia, vale. Ya tenemos un finalista, ¿eh? Ya podemos ir al oeste. Venga. Se nos dice Daniel que vamos al oeste. Mira, un minuto. Daniel, te ha hecho caso. Venga, vamos. Primer partido de play-in. Minnesota Clippers. ¿Cómo lo ves? Clippers. Clippers. Vale, Clippers. Los tres Clippers, vale. Lakers, sí, Pelicans. Es que... Lakers. Ángel, perdona, pero es que como que quieres ir rápido, te estoy cortando. Vale, no, Pelicans. ¿Pelicans, seguro? Sí. ¿No apuestas por Lakers? ¿Tú qué has dicho, Alberto? Yo he dicho Lakers. Pues Lakers yo también. Digo, es que voy a ser el único que va a decir Lakers. Entonces ahora sería un Minnesota Lakers. Segundo partido play-in. Yo voy Lakers. Con Los Ángeles también aquí, ¿eh? Tú vas con Los Ángeles. Hombre, es que yo creo que hay este partido tendrá mucho que ver si está Anthony Davis, ¿no? En él. Claro, fundamental. Pues está Anthony Davis, yo no dudo de Lakers. Bueno, yo a lo mejor si está Zion, quizá. Zion estará en el banquillo. Pero en el banquillo de restaurante. Caminos unos donetes allí, ¿no? Claro. Viéndolo desde la mesa de restaurante con televisión. Sí. No, voy a poner Lakers porque creo que es atractivo un Suns Lakers como fue el año pasado, ¿no? En, uh-huh. en primera ronda. La revancha. Sí, sí, sí. O sea que de hace un año a hoy ha pasado muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas cosas. Ahora lo que podría ser el año pasado un 4-2, un 4-1, 4-3, era una eliminatoria abierta, ya no lo es. El año pasado era una eliminatoria abierta con cierto favoritismo para los Lakers, en teórico. Sí, sí, sí. Sí. Sobre el papel al menos, sí. Sí, a lo mejor un 4-3, un 4-2 para Lakers, ¿no? El año pasado. La lesión de Davis lo condiciona todo, lógicamente. Venga, ¿y este año y Suns que Lakers? Tampoco estaba a su nivel. ¿Qué te has dicho? Suns Lakers, ¿quién gana? No hay color ahí. Suns, ¿no? Sí.
Yo tiro por el romanticismo. Yo tiro por el romanticismo. Todo La esto lo estoy remontada. apuntando. Todo esto lo Lo estoy está apuntando. Alberto lo No, no, no. apunta Si lo todo. estás apuntando, no. Se lo está apuntando Félix. Se lo está apuntando Félix. A ver. Yo después hago aquí unos clics, lo edito y todo, y después quedéis retratados, claro. Dice Alberto, yo van a ganar los Lakers. Bueno, y del otro que era Clippers Memphis. 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 Ya Morant. ¿Tú, Ángel? Yo, como creo que no va a recuperar todo el poderío Clipper, yo creo que al final me han dicho. Yo también Memphis. Vale, pues venga ya. Utah Dallas. Dallas. ¿Alberto? Está funcionando muy bien ¿Cómo, Dallas. cómo? Utah Utah Dallas. Dallas, ¿contra quién era? Utah. Dallas. Dallas. Tiene que Yo ser también le este voy año. a. Yo también le voy a dar a Dallas, pero vamos, de aquí no pasa, ¿eh? También te digo. No También le digo yo lo veo. mismo. Yo creo que ya después le toca a Suns. ¿Y de Warriors Denver? Warriors Denver. Mira, Daniel dice 4-2 para Utah. Cuatro tenemos para Utah. Contra Dallas, sí. Bueno, Warriors Denver. Yo voy con Golden. Hombre, yo aquí le voy a decir a Daniel que Donovan Mitchell se crece mucho en los playoffs, ¿eh? Yo creo que es de los jugadores que más Eso sí es verdad, ¿eh? sube el nivel de playoff a regular season. Murray jugará, ¿no? Playoff. Decían que a finales de mes ya Murray ya jugaba y Y el otro, Porter. Michael Porter, que empezaba ya también a jugar. Yo es que fíjate que casi apuesto por Denver. Porque Por va a Denver. recuperar jugadores. Es que es Pero una también limitación, yo creo que tiene. es una limitación muy complicada también esta, Muy de larga, Warriors muy Denver. larga. Tiene pinta, sí. Sí. Vale, yo me voy por Warriors. ¿Tú qué has dicho, Alberto? Yo me voy con Warriors. Vamos, todos con Warriors, Alberto. Esto, Ángel, lo siento. Te me has caído. Y ahora, Dallas Suns. Sans. Fénix, Fénix. Pues Suns, los tres estamos de acuerdo. Y en el otro, Warriors Memphis. Memphis. Alberto. Memphis. Ya Morán, efectivamente. Vale, pues nada, pues ya tenemos la final. Suns Memphis. ¿Quién gana? Yo voy con... Uf. Suns. No, Alberto, no tengas Pues... miedo, ¿eh? Que esto después lo edito. Si tú ahora dices. desde que le has dicho lo que queda grabado, macho. Si tú ahora dices Sans, luego te pongo por encima Memphis y ya está. Si luego pega A ver, yo... cortes y pone lo que no has dicho, hombre. pues yo creo que con Fénix también. Pues venga, pon Sans. Pues entonces la final sería Sans Filadelfia, ¿no? Sí. Y ha estado a un voto de ser la misma final del año pasado, ¿eh? Sí. Ha habido un voto lo que Sí, ha sido lo que ha por cambiado. Milwaukee, sí. O sea, sería un Suns Filadelfia. Bueno, esto lo vamos a repetir más a menos, Sí. más casi todas las semanas. Sí, porque ha estado divertido, ha estado divertido. Bueno, pero ¿quién Ahora sí que gana? empezamos con el Power Ranking. ¿Pero quién gana de Filadelfia a Suns? Ángel, tú Filadelfia, ¿no? Yo lo sé. Yo voy a decir ahora Filadelfia. Luego en el Power Ranking voy a decir los Suns. Alberto, ¿tú quién dices? ¿Quién gana? El corazón quiere que gane Phoenix, pero es que no veo ganando ni a Chris Paul ni a James Harden en ningún anillo nunca. Entonces, claro, la cosa es a quién veo ganando antes, a Devin Booker o a Joel Embiid. Pues yo creo que un poco antes a Embiid. Sí, yo también pondría a Filadelfia, sobre todo porque yo creo que Filadelfia no tiene como parar a Embiid, por mucho que tenga Ayton, no creo que. Y dice aquí Daniel, Bueno, aunque Ayton ¿Sans? mostró muy buen nivel el año pasado, ¿eh? Sí, yo no te lo niego, pero no sé, no le veo yo parando a No, 7 partidos sí, no es a tontería. Embiid. Y dice Sí, aquí que a Daniel, lo mejor un partido te hace la hazaña, pero sí. siete es muy distinto, Dice Daniel, bueno, y de todas maneras Sanz tiene muchos pivots, ¿no? Porque tiene a Biyombo y a Magui, ¿no? También. Tiene mucha batería interior, Bueno, cosa que el pero... año pasado le faltó. Se lesionó Saric, creo que fue en el primer partido
de la y final. Bender y... tampoco estuvo, ¿no? Y Bjornberg está sacando... No, Bender ya no, Dario Saric era así. Saric, sí. Está jugando Bjornberg de 4, mucho. Sí, sí, sí. Lo sacó el otro día que yo lo estoy viendo a los Sas, no me acuerdo, contra Miami, y estuvo jugando Biyombo de 4 con Ayton y después de 5 solo Biyombo. Y como estaba, está lesionado Cameron Johnson, pues le está dando también minutos de 4. Bueno, lo que iba a decir, Daniel, bueno, dice Sans a muerte 4-1. Venga, ya podemos jugar. A ver, Daniel, ahora tenemos que votar. Ahora es el Power Ranking. ¿Quién creéis que va a ganar la NBA? Según esto, que... Filadelfia, pero como ha habido influencias externas. Yo sinceramente creo que va a haber back to back. Bueno, más que quién va a ganar la NBA, ¿quién veis favorito? Esto es un ranking si que tú es vas el, a la Vegas. ¿Quién veo favorito? El sexto favorito, ¿quién sería para ti? No, empezamos de arriba abajo, ¿no? ¿De arriba abajo? Sexto, ¿sí? Sí, no, el primero. No, tú vas a Las Vegas y dices. No, pero ¿cómo vas a poner primero? Vamos primero al sexto, hombre, empezamos por el último. Es verdad que yo estoy con que sería mejor empezar por el de los seis favoritos, el menos favorito, para darle más intriga a los espectadores un poco, ¿no? Siempre hemos empezado así, Ángel. Siempre hemos empezado por el último. Ahí. Vale. Que te voy a tener, venga, que hacer un corte ya de la temporada tengo. Pasada. Ya lo sé. Mi sexto favorito es Memphis Grizzlies. Me gusta. Interesante. Me gusta. Daniel, tienes que votar. Sí, y el resto del chat también. Mira, aquí Daniel ya te ha dicho 5 Chicago, 4 Sixers, 3 Warriors, 2 Bucks, 1 Suns. Mira, 6 Daniel ha puesto Brooklyn. Daniel pone 6 Brooklyn. Su sexto favorito. Pues espérate, sé que... Uf. Yo voy a poner a Warriors. A ver, Alberto, macho. Phoenix. Estoy haciendo mentalmente mi top 6, a ver. Por eso había que empezar por el 1, porque es más fácil. Alberto, los Knicks yo creo que están descartados para el 6, al menos. Es que no quiere decir, pero... No, los Knicks no... Pero no se atreve. En la sexta posición estoy con Memphis, ¿eh? Pues Memphis, porque pues no Memphis. Me va a votar nadie más. Apúntalo esto tú, Ángel, que tú eres el que apuntas estas cosas. Sí. ¿Se me ha escuchado o no se me ha escuchado? Es sí, que... sí, Memphis. Ha dicho Memphis. Vale, es que la conexión me ha quedado un tirón y me ha quedado... Que no y ahora hay que votar por el quinto favorito y no se puede decir Memphis. Pero sí se puede decir Knicks. Sí se puede decir Knicks, claro. Claro. Se puede decir todo equipo menos Memphis. Pues quinta plaza yo creo que es para Brooklyn, en mi opinión. Venga, vamos a poner Brooklyn también. Daniel ha dicho los Knicks. Bueno, aunque antes ha dicho Chicago. Sí, no. Sí, yo. Venga, Brooklyn. Aunque casi los veo más arriba, pero bueno. Está el este tan apretado que cualquiera puede ser. Pues nada, quinto es Brooklyn. Ahora hay que votar por el cuarto y no se puede decir ni Memphis ni Brooklyn. ¿El cuarto? Yo creo que voto ahí a los Warriors, ¿eh? Daniel, el tema de esto es que como ya no se puede votar, bueno, tu cuarto, no sé quién has puesto hoy, que es... Sixers, ha puesto Filadelfia. Bueno, podría ser Sixers. Tu voto podría ser Sixers en este caso. Venga, yo voy a poner también Warriors, como dice Alberto. ¿Warriors cuartos? Yo estoy entre Warriors y Phoenix en la cuarta posición. Yo voy a poner los Bucks. Así que de momento va Warriors. Va para Warriors el voto. Yo es que no ahora, sé si estáis midiendo bien, pero bueno. Ahora va a terceros. Sí.
Terceros. Yo iba a poner a Miami. Hostia, Miami, no he contado con ellos en ningún momento. Claro, por Espérate. eso he dicho yo que estáis midiendo Espérate, espérate. He medido mal. He medido mal. Porque es Bueno, que te queda venga. Filadelfia, te Claro. queda Suns, te queda Miami, Ahora te tengo que queda mucha dejar gente. fuera a uno de los equipos que tenía pensado o a Miami. Ah, te va muy walkie. Claro, yo es que tenía pensado decir tercero Suns, segundo Filadelfia y primero Milwaukee, quedarme tan tranquilo. Pero claro, hostia, Miami. Miami me lo confirmó, ¿eh? Uf. Hostias. Pues tercero yo creo que es Phoenix, realmente. Creo realmente tercero Phoenix. ¿Y tú cuál has dicho, Juan Carlos? Yo he dicho Miami. Miami. Me convence Miami también como tercero. Ahora vamos al segundo, ¿no? Sí. Pues yo voy a decir el Sans. A ver, os digo, quedan Phoenix Suns, quedan Filadelfia, quedan los Bucks, Milwaukee. queda, no sé, Chicago, Denver, por ejemplo. Dallas, Chicago, por Chicago. ejemplo. Aquí Yo quiero veo un la segunda seco. plaza, voy con Sixers. Yo también. Pues Sixer. Y Daniela ya vota por Bucks, ¿no? Según me veo aquí su. Sí. Y Y la. primeros, yo voy a votar por Sanz. Yo me voy Joder. con Primo Anteto. Y pues yo Sanz. Y Daniela voy a votar Sanz también. Sí. Así que si vamos a Las Vegas, apostaremos por Sanz. Nos arruinaríamos también, seguramente. Bueno, pero eso ya fuese apulsemos por otro equipo, ¿eh? Fíjate, Sun, Sixers, Miami, Warrior, ¿ves? No es tan descabellado de Las Vegas después de todo. Sí. Aunque yo no esté de acuerdo. Brooklyn y Memphis. Y hemos dejado los Bucks fuera de los seis primeros. Bueno, también yo creo que les pasó el año pasado, ¿no? Que el año pasado tampoco iban de favoritos y consiguieron el anillo. Yo me acuerdo el año pasado que íbamos votándolo y había semanas que subían, semanas que bajaban. Sí, porque eso también depende mucho del estado de forma en ese momento. Pero bueno. Yo viendo cómo está el cuadro ahora, pues que no estén Bucks entre los seis primeros me cuesta creerlo, pero bueno. ¿Y Denver no le veis chances de dar sorpresa este año? Es que depende Quédeme. mucho. Perdón, Ángel. Dale, Ah, no, dale. pues que yo lo que veo es a ver cómo vuelve Yamal. Sobre todo, principalmente. Después de tantos meses sin jugar, tal, yo creo que va a venir a buen nivel y tal, pero bueno, al final va a tener que jugar con. Bueno, de momento, por el lado ese del cuadro está Warrior, que no va a ser fácil, está Memphis, que no va a ser fácil. Luego una hipotética final con Phoenix. Es que la NBA está muy complicada. Mira, está Así. ahora mismo. Perdona, Ángel, Sí. las La cosa apuestas. es, ¿tiene Golden State Warriors algún efectivo que pueda parar a Jokic? Por ejemplo, porque Con ahí Green. es realmente esa es la piedra dura en el camino de Denver, para empezar. Yo creo que le defendería a Green, ¿no? Sobre Sí. todo porque juega La cosa abierto es y no que le gusta ir. Green. Me dice aquí Daniel, Wiseman. Weisman el diosito. No sé. No lo veo yo tampoco a Wiseman. Después de un año sin jugar, metiéndole, ¿no? No. Está empezando a jugar ahora en G-League y tal. Es Sí. que Y muy bien Kuminga, ¿eh, Ángel? Sí, ¿Te acuerdas Kuminga muy bien. de los palos que le dabas al principio de temporada? No, yo no le daba palos de ningún tipo. Yo le daba palos a Aníbal. Ah, Aníbal, ah. Que decía Aníbal, oh, muy bien, Kuminga. Digo, será cuando le saquen, porque de momento no está jugando.
Claro, es que al principio de temporada jugaba 2 minutos de basura y decía, oh, el otro está jugando muy bien. Digo, pues yo no sé, no tengo criterio para decir que juega bien ni mal. Siempre me ha parecido un gran atleta y bueno, lo está demostrando. Y Lleva yo creo que siempre me ha parecido que el problema de Kuminga para ser un gran jugador y no quedarse un jugador de rol, de buen defensor, tal, es si consigue desarrollar su tiro de tres, que he dicho que no lo va a desarrollar. Mi teoría. Entonces, bueno. Es que yo tengo una teoría, Alberto, que si tú no eres buen tirador de tiro libre, mal, no, difícilmente vas a ser un buen tirador de triple. Hombre, la verdad es que es una teoría que yo secundo. Si no sabes tirar tiros libres, triples. Bueno, el LeBron James, ojito, ¿eh? Yo he visto a LeBron James meter triples desde el logo, luego ves un tiro libre y de hecho te temblas. Sí, pero a ver, si tú no tienes un 80 y tantos % de No, tiro sí. libre, pues Si no eres mínimo alguien fiable desde el tiro libre que vaya a ser tal, es tontería. claro, es decir, si el tiro más fácil que hay, en teoría, es el tiro libre y eres malo, pues hostia, un triple ni de coña. No sé, sí. Esa es mi teoría, ¿eh? ¿Vale? Que seguro que hay algún caso que es la excepción que confirma la regla, vamos. Hombre, pero todo es entrenable en esta vida. Sí. Fíjate, por ejemplo, yo siempre me remito en el tema de tiro libre a Felipe Reyes. Empezó tira, un jugador que tiraba un 50% cuando empezó la carrera y cuando terminó era un jugador del 80% de tiro libre. Pero yo pienso que es más fácil entrenar un tiro libre que un triple. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Un tiro Porque que el tiro, haces. el triple encima lo tienes que entrenar desde distintos sitios, al Sí, final, al fin y al ya cabo. posiciones, sí. Y Y con un un tiro libre defensor. va a ser desde un lado. No hay más. Es frontal directamente. Y con un defensor. Tiro libre, no saltas y estás quieto sin defensores. Y como sea Stephen Curry, ponen un sensor para que la pelota pase justo por el centro de la canasta, porque si no, no cuenta para el entrenamiento. Que ya. Ya dice, teoría curiosa, te dice Daniel, teoría curiosa porque Simons tiene 59% en tiro libre y en triple un super 14%. Bueno, yo creo que su porcentaje al triple es residual porque es que no tira suficiente volumen para decir No, que no tiene volumen, tiene no. ni porcentaje, tío. En el caso de Simons, pero vamos. Bueno, pues nada, ¿tenéis alguna Entonces cosita yo más? ¿No? cuando ya lo último, cuando llega un novato al draft, cuando va a ser el draft y empiezo a ver tal, yo me fijo mucho, digo, ah, por ejemplo, el caso Kuminga me fijé, ¿no? ¿Qué porcentaje de triples y de tiros libres tenía? Triples muy bajo y tiros libres también a un jugador de NBA. Y dije, pues este no va a ser buen tirador de triples en la vida. Ya está. Acabo. Bueno, no, te puedes expandir. Yo antes me he empezado a liar con otras cosas y fíjate. No, es que al final el tirar siempre. Yo lo hablaba con Alex Teres y tal, decía, es que al final es algo que tienes en la yema de los dedos que no va bien. Te falta ahí el toquecito sutil final. Y entonces, bueno. Sí, pero bueno, yo por ejemplo también me acuerdo del tema del. Creo que fue Calderón, ¿no? También que mejoró mucho la posición del tiro libre, del codo, que meterlo más para adentro, que metía mucho Sí. el codo para afuera, tal. Y después de ser un tirador de triples también, pues normalito, pues pasó a ser un buen tirador de tiro libre, no excepcional tipo Curry, pero pasó a ser un buen tirador de No, sí, triples era también. muy bueno. Claro, o sea, no es una cosa superlativa como Curry, pero bueno, que yo creo que también para un jugador está sobre el 36-37%, es un Sí. correcto porcentaje de tiro libre, ¿no? Estar por Es un encima del jugador 40 es fiable NBA. de Yo, cara claro. a un triple abierto, es un jugador fiable, al fin y al cabo. Claro. Que no todos somos Stephen Curry, ¿eh? Bueno, pues nada, ¿alguna cosita más o nos vamos o nos despedimos? Nos despedimos hasta el jueves, Yo venga. ahora mismo. Pues mira, voy a darle aquí la raid. A ver. Voy a hacer a Ringside de 2020, que estuve con ellos hace 2 sábados, 2 viernes, ¿no? Sí. Estuve con ellos retransmitiendo bueno, retransmitiendo, hice lo que pude, el Fru Game De de Michael Jordan. Jordan con Utah Jazz.
Los viernes echan baloncesto vintage. Sí, eso es. Así que, pues nada, mira, Daniel, que está desde México, un saludo también para ti, Daniel. Así que el jueves nos vemos, ¿no? Sí. El jueves tenemos a Javier Molero y hablaremos de Milwaukee Bucks. Así que eso, pues nada, despedirse. Pues. Venga. Hasta el jueves. Hasta ahora. Luego.